Hola, muy buenas noches a todos. Esperando que todos se encuentren muy bien junto a su familia. Estamos en la última charla de este año, por lo tanto quisiera dar gracias a todos nuestros auspiciadores que nos han acompañado durante este año y que han podido, ¿cierto? Que han hecho posible la transmisión de todas estas charlas. En el día de hoy nos va a acompañar Cosmefarma, Laboratorios Vago y Web Dental, que van a hacer posible esta transmisión. Esta modalidad de transmisión cambió por esta vez, ¿cierto? Lo vamos a hacer a través de seminario de Zoom. Por lo tanto, va a ser transmitido por aquí y por YouTube. Antes de hacer comienzo, ¿cierto? A nuestros auspiciadores, quisiera dar algunas instrucciones con respecto a las preguntas después de esta charla. A aquellos que están a través de Zoom, por favor, ocupar en el icono donde salen preguntas y respuestas, hacer sus preguntas, ya no ocupar el icono de chatear. Y aquellos que están en YouTube, ¿cierto? Hacer sus preguntas a través de YouTube y después esas mismas preguntas me las van a hacer llegar a través de el Zoom. Por lo tanto, ojalá que ocupemos este icono de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, ¿cierto? La charla, vamos a dar una cápsula de nuestros auspiciadores de hoy. Por lo tanto, vamos a hablar, ¿cierto? Un ratito más. Años informando a los dentistas de Chile y el mundo. Entrevistas, fotografías, sitio web de noticias, cursos, videos corporativos, simposios, periódico, impreso y digital. Cuando decimos que estamos en todas, es porque estamos en todas. Somos webdental.cl, el medio oficial de la odontología en Chile. El título de la charla de hoy es Cefalea en niños, la cual será dictada por la doctora Karin Kleinsteuber. Ella es médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Se especializó en neurología y luego se especializó en neurología pediátrica. Se ha desempeñado como neuróloga pediátrica y docente del programa de formación de especialidades en neurología pediátrica desde 1998 a la fecha. Inicialmente en el Hospital Clínico San Borja Arriarán y luego desde el año 2003 en el Hospital de Niños Doctor Roberto del Río. Ha desarrollado una carrera universitaria ligada siempre a la Universidad de Chile como profesor asociado desde el año 2013.
ejerciendo como jefe de programa de formación de especialistas en neurología pediátrica entre los años 2012 y 2015 y liderando el proceso de acreditación en la especialidad en los años 2014 y 2015. La doctora Kleinsteuber ha destacado por la docencia en el área de las enfermedades neuromusculares, trastornos motores y de aprendizaje, siendo distinguida con premios al mejor docente del programa de formación en neurología pediátrica Campus Norte los años 2008, 2010, 2011, 2012 y 2014. Miembro del Grupo de Estudios en Encefalías de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, ha participado en actividades de educación continua, en la Academia de Neurología, cursos y congresos como parte del Grupo de Encefalías en Santiago y Regiones. Autora y coautora de revisiones en el tema de cefaleas en niños y del capítulo Cefalea en el libro clásico de Neurología Pediátrica. Investigadora principal en estudios clínicos en distrofia muscular de Duchenne y parálisis cerebral. Cuenta con publicaciones en el área de las enfermedades neuromusculares, capítulos de libros de pediatría, enfermedades metabólicas, neurología y neurología pediátrica, además de publicaciones e instrumentos docentes como guías de autoaprendizaje en la especialidad. Asumió como coordinadora de acreditación de programas de títulos de especialista de la Escuela de Posgrado en enero de 2015 hasta junio de 2018, liderando procesos de acreditación de los programas de especialidad y subespecialidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Desde julio de 2018 es de la directora de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, manteniendo su actividad docente con alumnos de pregrado y posgrado, así como en el Policlínico de Enfermedades Neuromusculares de la Universidad de Chile del Hospital de Niños del Dr. Roberto del Río. Doctora Karin Kleinsteuber, por favor, estamos listos para poder escuchar su gran charla acerca de cefaleas y interesante tema, ¿cierto? Cefaleas en niños. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Me parece que me tienen que dejar compartir. Muchas gracias. Bueno, decirles que esta invitación, la que agradezco mucho, la recibí en enero de este año. Iba a ser durante los primeros meses del primer semestre de este año. Y desgraciadamente la sucesión de eventos relacionados a la pandemia la fue postergando hasta ahora. La solicitud de la doctora Fariña fue de dedicarme un rato de este tiempo a hablar del dolor de cabeza en los niños, más orientado a cefalea atencional, en consideración a la práctica que ustedes realizan. Mi declaración de conflicto de intereses es la que ustedes ven ahí. Básicamente, haber sido investigadora principal en algunos estudios clínicos de enfermedades neuromusculares y parálisis cerebral, pero también tengo una declaración de intereses en cefalea en cuanto a que participé en la elaboración del test prediagnóstico de cefalea junto a otros miembros del grupo de trabajo de cefaleas de la SUNEP-SIN y por esto recibí honorario. No tengo otros conflictos de intereses respecto de esta presentación. Y quisiera partir con la pregunta que tenemos frecuentemente cuando nos enfrentamos a un niño que le duele la cabeza, y es tratar de determinar cuál es la causa, cuál es la razón de ese dolor. Habitualmente las causas las agrupamos en aquellas que determinan un dolor de cabeza primario y aquellas que determinan un dolor de cabeza secundario. Y en cualquiera de las dos situaciones, el desafío frente a un niño con dolor de cabeza es aproximadamente el mismo. Primero, y lo más importante, tomar una buena historia del dolor de cabeza. Segundo, dentro de esta historia, reconocer las características de una cefalea primaria en el grupo de edad al cual nos enfrentamos. En tercer lugar, identificar los elementos de riesgo o banderas rojas que van a apuntar a un dolor de cabeza secundario. Y finalmente, una vez que ya tenemos un diagnóstico aproximado, implementar las estrategias terapéuticas que estén basadas en la evidencia. Y este conjunto de acciones que va a determinar el razonamiento clínico que tenemos junto al paciente es lo que va a definir nuestro actuar como médicos, como neurólogos.
Cuando hablamos de dolores de cabeza primario, nos referimos a todos aquellos en que no hay una alteración estructural en el cerebro. Y tenemos acá como ejemplo de cefaleas primarias la migraña, la cefalea tensional y el grupo de cefaleas trigémino autonómicas, donde está el clúster, entre otras. Y las separamos de las cefaleas secundarias en que tenemos alguna alteración demostrable, ya sea intra o extracraniana, y ahí hay un grupo amplio de cuadro en que podemos enfrentarnos a infecciones del sistema nervioso central, de las cavidades paranasales o de las órbitas, también eventos vasculares como hemorragias, también eventos isquémicos, la hipertensión intracraniana, tumores y una serie de otras causas que no son neurológicas. Desde el punto de vista epidemiológico, y esto es distinto probablemente a lo que vemos en los adultos, las cefaleas secundarias son lejos más frecuentes que las cefaleas primarias. Y por lo tanto, en los pacientes pediátricos, primero tenemos que pensar en excluir las causas secundarias antes de plantear una cefalea primaria. ¿Por qué es esto? Un dato muy poderoso es que los tumores del sistema nervioso central son la primera causa de cáncer en los niños después de los tumores hematológicos. Por lo tanto, este es el principal susto o temor al cual nos enfrentamos cuando conocemos un niño que viene por un dolor de cabeza. Ahora, la proporción, es decir, el gráfico este que les mostré, en que las cefaleas secundarias eran mucho más frecuentes, puede cambiar dependiendo de dónde evaluemos a este paciente pediátrico. Y así hay distintos estudios que comparan las etiologías del dolor de cabeza en unidades de emergencia. Estos estudios pueden ser bastante discordantes en términos de que la ocurrencia o la frecuencia de cefaleas primarias en un servicio de urgencia puede ser muy baja, como entre 21 a 24%, pero en otros settings o en otros estudios está a ser una causa bastante más frecuente. La generalidad es que en los servicios de urgencia pediátricos, no neurológicos exclusivamente, tengamos más frecuentemente dolores de cabeza secundarios. ¿Qué hacemos entonces ante un niño con dolor de cabeza? Dijimos que partimos con tomar la historia, que nos va a permitir estimar las características que tiene un dolor de cabeza primario e identificar las banderas rojas que nos van a orientar a un dolor de cabeza de tipo secundario. Para tomar la historia del dolor de cabeza tenemos que tener en mente una serie de preguntas que tenemos que hacer lo más rápido posible en aras a captar la atención del niño y del o los padres que llevan y que acompañan a ese niño. De esta manera tenemos que preguntar algunas preguntas específicas y muy importantes, como cuándo partió, o sea, cuándo fue el inicio, cómo ha evolucionado ese dolor de cabeza, si ha sido un episodio único, agudo, como muestra este gráfico, o ha tenido varios episodios similares con intervalos libres del dolor, como son los dolores de cabeza con un patrón agudo recurrente. También podemos enfrentarnos a un dolor de cabeza que aumenta en frecuencia e intensidad en el tiempo y se hace crónico progresivo, o un dolor de cabeza que se mantiene en el tiempo siendo no progresivo en frecuencia o intensidad. También tenemos que preguntar el carácter del dolor, si es pulsátil o opresivo, cómo partió el dolor, si hay fenómenos asociados al inicio del dolor o hay síntomas previos. Dentro de los síntomas previos es muy importante determinar si existen auras y vamos a ver algunos ejemplos de eso más adelante. A los niños tenemos que además darles ejemplos de dónde se ubica el dolor, porque sabemos además que el dolor de cabeza en algunas localizaciones reviste más riesgo. Junto con eso tenemos que preguntar por los síntomas asociados que nos van a permitir caracterizar algunos tipos de dolor de cabeza, como son, por ejemplo, las náuseas, los vómitos, la molestia con la luz o los ruidos, o sea, la foto y fonofobia respectivamente. Tenemos que tratar de interrogar si hay circunstancias o factores agravantes o atenuantes y siempre si hay antecedentes familiares de un dolor de cabeza parecido o diferente al que nos está contando el niño. También debemos preguntar si hay otros síntomas neurológicos, como por ejemplo baja del rendimiento escolar, cambios en la conducta o en el nivel de actividad,
o aparición de otros síntomas como la visión doble, trastorno de la marcha o síntomas sensitivos. Junto con eso, es importante hacer una historia médica y pediátrica estándar de manera de definir si hay otros síntomas que comprometan otros sistemas que estén acompañando el dolor de cabeza, y después vamos a ver un ejemplo muy educativo al respecto. Cuando tenemos que determinar la frecuencia de los dolores de cabeza, habitualmente vamos a pedir en una primera consulta con ese niño que los padres y o el niño sean capaces de registrar en un calendario con qué frecuencia se suceden estos episodios, y además de señalar la intensidad del dolor con distintos tipos de escalas del dolor. Cuando los niños pueden además dibujar su dolor, esto es muy, muy importante, puesto que puede dar claves específicas, aunque no hayan sido relatadas verbalmente por el niño. Y esta es una imagen, la que les muestro acá, de un atlas de dibujos de niños respecto de su dolor de cabeza. Cuando uno toma la historia del dolor de cabeza, tiene que tomar en consideración que las buenas historias no son las que dan los niños. Una buena historia o una mala historia es la que nosotros podemos obtener con todas las herramientas, no solo preguntando, sino que a veces, si son niños que les cuesta verbalizar, pedirles que escriban o que describan su dolor de cabeza. Y este es un ejemplo de un paciente, ¿ya?, en que él dice que le dan, lo escribe, que le dan como puntadas, que le bombea la cabeza, que le duele más el lado izquierdo como puntada y que se le cierra el ojo izquierdo. Lo tercero que escribió ahí, que tiene casi 8 y que está en segundo básico. Además de eso, ustedes pueden apreciar que la escritura le cuesta, ¿ya?, y que tiene varios errores ortográficos, ¿ya? ¿Por qué es esto importante? Porque junto con el dolor de cabeza, nosotros vamos a tener que detectar si hay problemas asociados. Y ya en este niño, con el solo hecho de mirar cómo escribió, nosotros pudiéramos decir que tiene una disgrafía y una disortografía. Ahora, cuando este niño dibuja su dolor, sin haberle contado nunca a la mamá que tenía ningún síntoma previo, ahí aparece que él ve una mancha. Una mancha que inicialmente es pequeñita, que se va alargando y que se va desplazando del campo visual. Esto que él dibujó corresponde a un aura visual y nos permite catalogar ese dolor de cabeza, si tiene junto con ese otras características, como una migraña con aura. Entonces, este dibujo fue tan relevante que permitió caracterizar el dolor y plantear un diagnóstico dentro del manual de diagnósticos de la Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza, tan específico como el que señalo. Cuando el niño no es capaz de dibujar o cuando es chiquitito, uno a veces le muestra estas imágenes, que son distintas imágenes de aura que están en internet y que uno le pide que trate de acordarse si él en algún momento antes del dolor de cabeza tiene alguna alteración o ve algo como esto, ¿ya? Ve manchas con un borde centellante o que se moviliza con las distintas morfologías que se pueden ver acá. Esto de mostrar imágenes al niño para que pueda elegir es bastante útil, porque muchas veces puede dejar en evidencia que este niño sí tenía aura, aunque no fuese referida como tal. Y cuando examinamos al niño después de haber hecho una buena historia, una historia completa, ¿ya?, vamos a ir a examinar buscando dirigidamente signos orientadores de las causas secundarias. Primero que nada, y siempre, vamos a medir la circunferencia craneana, porque sabemos que niños con macrocefalia pues tienen más probabilidad de tener una lesión intracraneana. Vamos a mirar y palpar, y cuando uno ve de frente a una niñita como esta, en que ve un abombamiento que distorsiona absolutamente la mejilla y la zona temporal, ¿ya?, vamos claramente a pensar en una lesión que ha sido de crecimiento muy lento, que correspondió a esta lesión, que es un quiste aracnoidal, una lesión benigna, pero que durante muchos años de crecimiento va a ir deformando toda esta región. Muchas veces yo comparto con los becados que la mejor manera, a veces, sobre todo con los niños que tienen, las niñitas que tienen harto pelo, es que pongan las palmas, ¿ya?, y que palpen
la zona temporal, la convexidad, perdón, la concavidad de la zona temporal para estar seguros que no haya por lo menos una asimetría perceptible. El otro elemento que es muy importante es mirar la piel, y por eso a los niños tienen que ser examinados desnudos, fijándose específicamente si hay manchas, como en este caso hemangiomas, si hay manchas café con leche o hay manchas hipocromas. En niños pequeños o no tan pequeños, uno además va a ir a auscultar la órbita y el cráneo, porque pueden aparecer soplos que no siempre corresponden a irradiación de soplos cardíacos y que pueden corresponder a una fístula arteriovenosa a nivel intracraneano. En los niños, además, hacemos algo que probablemente ahora trata de evitarse con la pandemia, que es apoyar la oreja en el cráneo y percutir en distintas zonas de la cavidad craneana esperando encontrar un sonido que es este signo de McEwen, que es este signo descrito en español o en nuestro país como el sonido de la sandía calada. Porque efectivamente uno percibe, ¿ya?, y escucha un sonido con ese tipo de aspecto. Cuando vamos examinando, vamos insistiendo en la anamnesis, porque si encontramos alteración de cualquiera de estos aspectos, vamos a preguntar si alguien más en la familia lo tiene, por cuanto varias de estas enfermedades son autosómicas recesivas o bien dominantes, pero de penetrancia variable. Tenemos necesariamente que pesar y medir al niño y poner especial atención si existen evidencias de un sobrecrecimiento o de talla baja. Sabemos que existen una serie de cuadros de sobrecrecimiento que tienen mayor predisposición a ser tumores y que por lo tanto requieren una vigilancia durante la mayor parte de la vida del niño. También sabemos que hay algunos cuadros con talla baja que pueden presentar algunos dolores de cabeza muy específicos y que se asocian a cuadros complejos. En la piel, como habíamos dicho, buscamos las pecas, ¿ya? Las pecas o efélides, axilares o inguinales, son patognomónicas de un cuadro que se llama neurofibromatosis tipo 1, y ni siquiera en las razas más pecosas, los irlandeses, podemos encontrar en forma normal estas pecas, por lo tanto esto es un criterio mayor, y si encontramos manchas café con leche mayores a ciertas dimensiones, dependiendo si el niño está antes de la pubertad o después, podemos plantear el diagnóstico de una neurofibromatosis. ¿Por qué la neurofibromatosis es importante? Puede cursar con lesiones benignas como estas que vemos acá, que son amartomas, pero también pueden cursar con el trioma del nervio óptico, que afortunadamente no va más allá del 15% de los casos, pero que es una lesión que, si bien de crecimiento lento, puede llevar a la ceguera. Y cuando uno encuentra un glioma en uno de los nervios ópticos, plantea un abordaje muchas veces con mucha premura, porque puede determinar la difícil decisión de hacer la enucleación del nervio del ojo y del nervio óptico afectado, por cuanto suele haber diseminación de ese glioma a través del quiasma hacia el otro ojo. También nos podemos encontrar con estas manchas, que son estas manchas blanquitas o hipocroma, que pueden darse en este cuadro que es la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa puede determinar lesiones pequeñas como este astrocitoma en relación al foramen, al agujero Monro, pero que pueden crecer de manera muy significativa como vemos acá. Por lo tanto, en toda la visualización de la piel vamos a tener que poner muchísima atención. También vamos a volver a pensar en los cuadros metabólicos que pueden cursar con migraña y que pueden tener otros elementos asociados, como por ejemplo la talla baja. Si hay un niño que tiene una derivativa ventrículo-peritoneal, aunque hayan pasado 10 o 20 años de su instalación, la primera posibilidad ante la aparición de dolor de cabeza es que esa derivativa haya disfuncionado. Y por lo tanto, si encontramos a un niño con dolor de cabeza que tiene una derivativa, eso ya va a ser una bandera roja y es un niño que tenemos que examinar y que tenemos que hacer imágenes. E incluso con las imágenes corrientes podemos no quedarnos tranquilos, sino que tener que hacer exámenes e imágenes más especializadas.
En cuanto a estos elementos, el mensaje del examen neurológico del niño con dolor de cabeza es que es bastante más que el puro examen neurológico, que tenemos que examinar al niño sin ropa, con una wincha de medir para medir la cabeza, que tenemos que hacer el fondo de ojo, independiente que sean niños inquietos y a veces tenemos que acostumbrarnos a seguirlo para tratar de aproximarnos a la papila, y que no basta la wincha de medir, sino que además tenemos que tener una tabla de circunferencia craneal en la mano para determinar si lo que estamos midiendo está dentro o no del rango o si se ha producido un cambio en el carril. Entonces, ahí vamos a tener alguna de las banderas rojas. Las banderas rojas son elementos que nos van a permitir tener una sospecha de que podemos estar ante una causa secundaria y por lo tanto tenemos que evaluarlo y considerar exámenes dependiendo del caso. Son banderas rojas y les voy a mostrar esto desglosado en dos tablas, ¿ya? Pero que en una publicación del año pasado aparece ya unida en una sola, en que se señala una serie de elementos en la historia o en el examen que pueden constituir estas banderas rojas y que nos van a tener que hacer una alta sospecha de lo que es una cefalea secundaria. El dolor de cabeza que ocurre sin haber tenido nunca un dolor de cabeza. Cuando hay un dolor de cabeza que si bien venía de algún tiempo, hay un cambio de patrón en la frecuencia, en la intensidad o en las características. Cuando un dolor de cabeza se presenta súbitamente y alcanza su máxima intensidad en pocos minutos, o sea, un dolor de cabeza de presentación agudo o hiperagudo. El dolor de cabeza que va aumentando en severidad. El dolor de cabeza que es consistentemente localizado, eso significa que el niño siempre lo describe en una región de la cabeza. Aquel que se acompaña o que debilita, se acompaña de compromiso del estado general o que va debilitando al paciente. El dolor que ocurre temprano en la mañana, especialmente si lo despierta el dolor de cabeza durante la madrugada y si se acompaña de náuseas y vómitos con mayor razón. Cualquier dolor de cabeza que esté acompañado de otro síntoma u otro signo neurológico, por mucho que sean aislados, constituye una bandera roja. Cuando hay manchas en la piel, ¿ya? Alteraciones como las que vimos, eso también es un elemento a considerar cuando hay un deterioro en el rendimiento escolar, cambios en la conducta, en el nivel de actividad, un cambio en la personalidad, cuando se va produciendo una alteración en la circunferencia craneana con un cambio de carril, por ejemplo, cuando hay una alteración en el desarrollo motoestatural, ya sea en más sobrecrecimiento o en menos la talla baja, cuando hay una derivativa ventrículo-peritoneal independiente de la data a la cual este niño hubiese sido instalada esta derivativa. Y clásicamente se ha planteado que en un niño menor de 5 años, si no podemos seguir cercanamente al niño. Si es un niño de 5 años que tiene una historia familiar de migraña, que ha tenido 2 o 3 episodios migrañosos con intervalos absolutamente libres de dolor, en que el examen neurológico repetido ha sido normal, uno pudiera compartir con los padres la indicación o la decisión de poder esperar, pero estando atento a la aparición de otros síntomas y teniendo necesariamente que controlarlo completamente, incluido fondo de ojo, en intervalos razonables, ¿ya? Si es un niño que viene de regiones que no vamos a poder seguir, probablemente ese es un niño en que vamos a considerar algún tipo de seguimiento o una neuroimagen en ciertas situaciones. Ahora, a lo que más le tememos, como comentábamos al comienzo, es enfrentarnos a un niño en que la causa de su dolor de cabeza resulte ser un tumor cerebral. Y afortunadamente hay algunos indicadores de riesgo o probabilidad de tener un tumor cerebral, y esto se hizo hace algún tiempo, pero es bastante útil como elemento de consideración. Cuando nosotros encontramos ante un dolor de cabeza no migrañoso,
Después vamos a ver los elementos de migraña, pero básicamente un dolor de cabeza que no es pulsátil, que no es hemicráneo, que no se asocia a náuseas, ni vómito, ni foto, ni fonofobia, que tiene más de 6 meses de evolución como síntoma único y tiene un examen neurológico absolutamente normal, la probabilidad de tener un tumor cerebral es bastante bajo, el riesgo es bajo. Por el contrario, si tenemos cefalea y predictores de lesión ocupante de espacio, es decir, un dolor de cabeza que tiene poco tiempo, que está relacionado al sueño, que se acompaña de náuseas, de una alteración cualitativa de conciencia, a la que le llamamos confusión, que no tiene un aura migrañosa, que no tiene ningún antecedente familiar de migraña y que tiene un examen neurológico con cualquier anormalidad, vamos a estar ante un riesgo alto. Lo interesante y que es importante tener en consideración es que una migraña con un examen neurológico normal, el riesgo no es bajo, es intermedio, y esta es la razón por qué estos niños, pese a que tengan la historia clásica, uno debe controlarlo y debe repetir el examen neurológico en el tiempo. Ahora, dijimos acá que un dolor de cabeza que tenga no migrañoso mayor de 6 meses de evolución ya nos va dejando tranquilos si es un síntoma único. Siempre hay excepciones, y este es un caso reciente de este año, de una paciente del hospital de 10 años con un dolor de cabeza no migrañoso que se mantuvo por un año como síntoma único, es decir, partió el 2019, y solo en las últimas semanas previas a septiembre, que es cuando la vimos, se agregaron vómitos matutinos, ¿ya? Y solo en las últimas semanas apareció algunas alteraciones en la motilidad ocular y en el fondo de ojo, y las imágenes mostraron esta lesión hipodensa. Este es un escáner de fosa posterior en que las primeras causas en las que uno piensa en una lesión de este tipo son los tumores más frecuentes en los niños a esta edad, que son los ependimomas o meduloblastomas. Entonces, ¿cómo uno hace el diagnóstico de tipo de causa del dolor de cabeza? Básicamente el diagnóstico de los dolores de cabeza primarios como la migraña, la cefalea tipo tensión o tensional y las trigémenas autonómicas que vimos antes, se hacen en base a la anamnesis, a la historia clínica guiada por los criterios de la Sociedad Internacional de los Dolores de Cabeza. Y el diagnóstico de la cefalea secundaria también se basa en la historia, pero acá muy enfáticamente en un examen físico y neurológico completo y muchas veces repetido. Y esto está en las guías o parámetros prácticos que nos permiten definir la evaluación de niños y adolescentes que tienen dolores de cabeza que se repiten en el tiempo. Cuando uno se pregunta si hay un examen de rutina que tenga que hacer a todos los niños con dolor de cabeza, la respuesta es no. No hay ninguna evidencia que sustente exámenes de rutina en el estudio del dolor de cabeza, a diferencia de la fiebre, ¿ya? De la fiebre con compromiso del estado general, que los internistas dirán que siempre uno debe hacer un hemograma, un examen de orina, etc. ¿Ya? Acá no existe ese examen único que uno, por definición, diga hay que hacer en un niño con dolor de cabeza. Durante muchos años se hacían, entre comillas, de rutina, en algunos casos, electroencefalograma. Sin embargo, es claro que el electroencefalograma no es útil como un examen de rutina, no excluye en ningún caso una causa estructural del dolor de cabeza, no nos sirve para definir etiología ni tampoco para diferenciar una migraña de otros tipos de dolor de cabeza. Además, existen alteraciones electroencefalográficas epileptiformes que podemos encontrar en algunos de estos niños y que no predicen un riesgo de epilepsia y por lo tanto nos van a poner frente al problema de qué valor darle a esos hallazgos de un examen como el electroencefalograma que no fue pedido con las indicaciones que uno pudiera considerar frente al dolor de cabeza. Si hacemos electroencefalograma, si el dolor de cabeza está acompañado de una alteración cuali o cuantitativa de conciencia, porque ahí vamos a estar pensando en una disfunción del sistema nervioso central y tenemos que descartar, por ejemplo, una encefalitis.
Sí, vamos a hacerlo si hay un déficit neurológico focal residual, o sea, el niño tuvo un dolor de cabeza y después quedó con la cara y una mano dormida o con dificultad para mover un lado del cuerpo. Si se asocia a una encefalopatía persistente, ¿qué es lo que es encefalopatía? El conjunto de manifestaciones que muestran que el encéfalo no está funcionando bien. Y acá agrupamos conjuntos de síntomas o signos de tanto motores, del habla, de las funciones superiores, del pensamiento, etc. También puede ser cuando nos encontramos frente a un niño que describe un aura, pero que no es el aura típica de migraña. ¿Cuándo hacemos una punción lumbar? ¿Ya? Una punción lumbar la hacemos en un niño que consulta por un dolor de cabeza subagudo, ¿ya? Pero que va aumentando en frecuencia y o intensidad. También la hacemos en la primera y peor cefalea de la vida, especialmente porque debemos descartar en esta situación una hemorragia subaracnoidea. La hacemos también en la llamada cefalea en trueno, o sea, una cefalea de muy alta intensidad que a veces hace que los niños se caigan de rodilla, incluso si tenemos un escáner sin alteraciones. ¿Ya? ¿Por qué es eso? Porque una hemorragia subaracnoidea puede no verse inicialmente en el escáner y sí evidenciarse en una punción lumbar. Si obviamente estamos ante un niño que le duele la cabeza y encontramos signos meningio o sospechamos una meningitis, en un dolor de cabeza que acompaña un cuadro de fiebre, de confusión, con meningismo o con convulsiones, o cuando estamos pensando en un aumento o en una disminución de la presión del líquido cefalorraquídeo, incluso si no encontramos ninguna alteración al fondo de ojo. Sabemos que si no encontramos una lesión tumoral, de todas maneras podemos estar frente a una hipertensión intracraneana benigna o pseudotumor cerebri que tenemos que estudiar con una punción lumbar con medición de la presión del líquido cefalorraquídeo. Ahora, la punción lumbar la vamos a hacer solo después de haber hecho neuroimágenes si es que encontramos alguna alteración focal al examen. Y no la vamos a hacer si estamos sospechando fuertemente un tumor por el riesgo de que se enclave ese paciente mientras estamos realizando la punción. ¿Y qué pasa con las neuroimágenes? ¿Qué nos dicen los expertos o los comités de expertos? Las neuroimágenes no son un examen de regla. Nosotros solicitamos neuroimágenes en niños con migraña recurrente solo si hay un cambio en el patrón del dolor de cabeza, solo en un dolor de cabeza que no mejora tras la primera visita, y esto es importante porque existe un número de niños que consulta por dolor de cabeza, que uno los examina rigurosamente, que le da las recomendaciones de hacer un calendario, ¿ya? Y no vuelven. Y si uno... ¿Ya? Hay algunos estudios de seguimiento, uno los llama telefónicamente, ¿ya? Existe un porcentaje de esos niños que nunca más vuelven a quejarse por un dolor de cabeza significativo. Si hay historia de crisis epiléptica, o si hay síntomas o signos neurológicos focales. Y durante mucho tiempo hubo discusión si qué era mejor hacer un escáner, que es un examen más rápido, por ejemplo, o una resonancia en un niño con un dolor de cabeza no migrañoso. Sin embargo, el consenso de los expertos ha sido que la resonancia magnética es más sensible, que muestra y da mayor información, que permite estudiar más dirigidamente los distintos tipos de tejido, o sea, el parénquima de los vasos sanguíneos o de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Ahora, el problema con los niños es que la resonancia tiene que ser hecha o en un niño colaborador, ¿ya? Y esto habitualmente sobre los 7, 8 años, a menos que sea un niño hiperactivo, en que a veces eso, incluso en edades mayores, cuesta un poco más. Y por lo tanto, requiere muchas veces sedación o anestesia en los niños menores. Ahora, el escáner. ¿Es inútil? No, la verdad es que el escáner es muy útil y puede ser el primer examen indicado en una unidad de emergencia o incluso ¿ya? Para la búsqueda de calcificaciones. ¿Por qué esto? Porque las calcificaciones, especialmente si son difusas y puntiformes, pueden no apreciarse necesariamente bien en la resonancia y sí en el escáner.
¿Ya? Y hay algunas condiciones o cuadros que pueden cursar con cefalea y calcificaciones, como son la enfermedad celíaca y otra que vamos a ver un ejemplo a continuación. Por lo tanto, la realización del escáner puede ser un examen muy útil si estamos ante un niño que debuta con un dolor de cabeza invalidante en un servicio de urgencia y nosotros queremos descartar, por ejemplo, una hemorragia o queremos descartar una lesión expansiva intracraniana, sabiendo que hay lesiones expansivas intracranianas que pueden ser isodensas en el escáner y pasar inadvertida ante los ojos de un neuroradiólogo absolutamente competente. Entonces, en un niño con dolor de cabeza, nosotros vamos a hacer examen solo después de haber hecho una historia y un examen neurológico completo, incluido el fondo de ojo, y solo después de que, mediante la historia y el examen, nosotros ya podemos presumir, ¿ya?, o orientarnos si estamos ante un dolor de cabeza primario o secundario. El mensaje de esto es que no podemos esperar que los exámenes de laboratorio, incluso una neuroimagen, responda preguntas que no hemos logrado contestarnos con la anamnesis o el examen clínico, pues va a haber un montón de tipos distintos de dolor de cabeza que van a tener examen y imágenes normales y que nosotros necesitamos hacer un diagnóstico, ¿ya? Especialmente tener en cuenta de no pedir exámenes sin haber antes hecho el razonamiento clínico necesario. Especialmente si vamos a pedir un examen como esto, como una resonancia, que son exámenes de alto costo, que tienen que ser pedido o realizado con algunas especificaciones determinadas y en un niño bajo anestesia. Ejemplo, si yo voy a solicitar una resonancia, ¿ya?, en un niño en que sospecho una hipertensión o una, más bien, una hipotensión del líquido cefalorraquídeo, voy a pedirlo necesariamente ya con posiblemente con algunas especificaciones. Si yo estoy pensando en una meningitis, en una paquimeningitis, voy a pedirlo necesariamente con gadolinium. Y si estoy pensando en un cuadro vascular de algunos tipos específicos, voy a pedirlo con una angioresonancia. Y como todos esos, y si estoy pensando en una trombosis venosa o de senos venosos, voy a pedirla con venografía por resonancia. Todos estos apellidos que yo pueda ponerle al examen que estoy pidiendo va a significar un examen adicional, tiempo adicional y costo adicional. Por lo tanto, la idea es que yo esté lo más orientada posible a pedir este tipo de examen. Entonces, si no estamos frente a una cefalea secundaria por un tumor o por otra lesión, si el examen neurológico y físico completo es repetidamente normal, yo puedo encontrarme ante un dolor de cabeza primario. ¿Y cómo voy a hacer el diagnóstico preciso de un dolor de cabeza de este tipo? Básicamente viendo ya el manual donde está todo escrito y que define cada uno de los criterios de los distintos tipos de dolor de cabeza por la Sociedad Internacional de Cefaleas, ¿ya? Ahí vamos a encontrar este tipo de detalle, ¿ya? Y esto es solo la tabla inicial en que la migraña ya está dividido en sus distintos tipos, dependiendo si va sin aura, con aura, también con distintos tipos de aura, la migraña crónica, las complicaciones o una migraña complicada. Cuando no tenemos todos los elementos de una migraña, podemos hablar de una migraña probable, ¿ya? Y por lo tanto poner ese diagnóstico fundamentado en la historia y en el examen. Y también podemos encontrar algunos de los síndromes episódicos que se asocian a migraña en los niños, como son el dolor abdominal recurrente, los vómitos cíclicos, la migraña abdominal, el vértigo paroxístico, y también un cuadro de tortícolis paroxística benigna que puede darse en algunas edades y después hacer a edades mayores un cuadro de migraña. Si yo tengo este caso, por ejemplo, una niñita de 7 años con un dolor de cabeza holocráneo que va en episodios con intervalos libres de dolor desde los 3 años, cada uno de estos episodios dura 2 horas. Durante el episodio esta niñita está muy invalidada, se va a la cama, solo quiere estar tapada, ¿ya? Le molesta la luz, le molesta el ruido,
vomita a veces y queda con la cabeza adolorida varias horas después de que terminó el dolor de cabeza, nosotros vamos a tener acá criterios suficientes para plantear una migraña, ¿ya? Y tener en consideración que en los niños la migraña puede ser bilateral, y que en los niños pequeños, especialmente, la molestia con la luz y los ruidos puede ser inferida por la conducta. O sea, es suficiente para que yo plantee foto y fonofobia, aunque el niño no lo verbalice, que se tape los oídos y que esté tapado entero. Esto también puede acompañarse de esta molestia, la aludinia cutánea, que refiere a los migrañosos, en que uno los toca ya a las pocas horas, ¿ya? Y el tocar, el tacto, les produce dolor, ¿ya? Y acá encontramos esquemáticamente los criterios de una migraña, que son al menos 5 episodios que tengan los criterios B al D, en que tengan una duración de una a 2 horas. En una clasificación de la International Headache Society se señaló que en niños uno podía tener duraciones inferiores de 1, en la última versión hablan ya de 2 horas. La verdad es que lo que uno ve en la práctica en los niños pequeños es que a veces los niños pueden tener duraciones bastante más breves, y a veces es difícil determinar porque los niños pueden rápidamente dormirse, ¿no? Dos de los siguientes, que sea uni o bilateral, que sea pulsátil, que sea de una intensidad moderada a severa, que aumente con los movimientos o con la actividad física, tan solo el hecho de subir escaleras, y que se acompañe, por ejemplo, de náuseas o vómitos, molestia con la luz o con los ruidos, y que obviamente no sea atribuible a otro trastorno, o sea, una vez que uno ha examinado en su totalidad a ese paciente. Lo importante son esos 3 elementos que hacen algunas diferencias respecto de la migraña del adulto. Y en la cefalea tensional, también en la clasificación de la International Headache Society, vamos a encontrar los distintos tipos dependiendo si son episódicas o crónicas, y también el tipo tensional probable, ¿ya? ¿Cuáles son las características esenciales de la cefalea tensional y que la diferencia de una migraña? Este es un dolor de cabeza que claramente es más frecuente en los adolescentes. Es un dolor que suele ser menos severo, bitemporal o frontal, de carácter opresivo, no pulsátil, no se acompaña de aura, como las migrañas con aura, pueden ser diaria o incluso varias veces por semana durante periodos prolongados como meses o años. Los síntomas asociados son siempre en específico, nunca hay náuseas o vómitos, foto o fonofobia, y el problema es que se asocian frecuentemente a ausentismo escolar prolongado. Lo importante es que el examen neurológico y físico es repetidamente normal. Respecto del tratamiento, quise detenerme en algunos aspectos generales para no entrar en el detalle de los fármacos que se utilizan, ¿ya? Si bien podemos discutirlos durante la discusión, ¿ya? Los pilares del manejo de un dolor de cabeza secundario va a ser el tratamiento de la causa del dolor de cabeza. En tanto, en el manejo de la cefalea primaria, los pilares van a ser tratar el dolor, ¿ya? O sea, suprimir el dolor de acuerdo a la evidencia, educar y definir el tratamiento en base a metas, ¿ya? Y la educación del paciente incluye habitualmente no solo la educación del paciente, sino que también a su familia o a los cuidadores, incluyendo cuando hay custodias compartidas, los abuelos, los cuidadores de fin de semana, etc. Especialmente hacia los adolescentes es importante la validación del cuadro, incluso si es un dolor de cabeza tensional, aunque no exista una alteración estructural, al niño le duele, y por lo tanto genera gran rechazo, especialmente en los niños mayores, cuando uno comunica que una imagen tan normal, ya porque el niño se siente que con una imagen normal uno ha invalidado el dolor de cabeza. Importante que uno pueda explicarle,
¿Ya? Que aunque no tenga ninguna lesión estructural, existen dolores de cabeza de muy distinto tipo, con una infinidad de nombres, y que afortunadamente, si estamos frente a una cefalea tensional, este tiene un carácter benigno. Y acordar con él las expectativas, porque uno puede decir los objetivos centrales del tratamiento es aliviar el dolor y obviamente que ese niño pueda hacer una vida lo más normal posible. Sin embargo, en ocasiones, este alivio del dolor puede significar que el niño duerma un día entero y eso evidentemente, o que tenga efectos adversos que van a afectar su calidad de vida y por lo tanto uno va a tener que hacer y compartir con los niños y su familia el análisis costo-beneficio. Importante que además de la cantidad de fármacos que se han utilizado tanto en el manejo agudo del dolor como el manejo preventivo o profiláctico de los dolores de cabeza que se suceden en el tiempo, es el manejo no farmacológico. Y el manejo no farmacológico tanto en la migraña como en la cefalea tensional. Y hay aspectos generales que tienen que ver con la modificación de los estilos de vida, con sueño regular y suficiente, en niños migrañosos la privación de sueño o el exceso de sueño pueden ser gatillantes del dolor, algunos alimentos o el saltarse las comidas o los intervalos de ayuno muy prolongados también son pueden ser algunos gatillantes del dolor. Importante que el niño tenga un estilo de vida saludable, con actividad física regular, pero tampoco excesiva, recordándonos algunos dolores de cabeza que se asocian al ejercicio o se exacerban con él, y realizar actividades para reducir y manejar el estrés, porque el estrés es un gatillante o desencadenante en ambas cefaleas, tanto en la migraña como en la cefalea tensional. Explicarle también a los niños y a los adolescentes que vamos a tener que conocer su dolor, que existen algunos alimentos que determinan que son gatillantes en algunas personas, pero que la lista de alimentos es tan grande y llena los libros de dolor de cabeza que no todos esos alimentos gatillan en todos los migrañosos y por lo tanto uno tiene que tener mucha claridad en que no tiene ningún sentido suspender todos los alimentos que comúnmente se asocian a migraña en un niño cuando recién estamos conociendo su dolor y tratando de identificar los potenciales gatillantes en ese caso en particular. Importante recordar que la actividad deportiva, que siempre decimos el ejercicio, es siempre saludable, pero en estos casos, cuando la actividad física es competitiva, ya implica grandes requerimientos de entrenamiento o es generadora de estrés para el niño, también puede llegar a convertirse en un gatillante de cefaleas primarias y esto hay que tenerlo con mucha muy presente. También considerar que sobrecarga académica, problemas relacionados al aprendizaje o problemas familiares también pueden ser desencadenantes o exacerbantes del dolor de cabeza. Y esto que ustedes ven acá es un calendario de dolor de cabeza, existen una infinidad, hay incluso algunas aplicaciones o ahora los adolescentes prefieren registrar en el calendario de Google o del teléfono sus dolores de cabeza. Importante porque nos permite un calendario de dolor de cabeza saber genuinamente cuál es la frecuencia y la intensidad del dolor, saber registrar cuando el niño toma fármaco o está tomando algún otro fármaco por otra causa del dolor de cabeza y si con ese fármaco se alivia el dolor. Para eso, habitualmente uno lo confecciona o le pide al niño que lo modifique según le sea cómodo. Cuando son calendarios de repente demasiado complejos, los niños no lo van a llenar, ¿ya? Y debieran señalar junto cuando toman el medicamento si se produjo algún tipo de alivio dentro de la hora o las 2 horas siguientes, si el alivio es completo, en este caso está marcado con 3, y si no se alivia en nada, uno debiera pedirle al niño que consignara un 0. En los gatillantes, que es lo último que uno pone al final del
calendario, uno puede poner ejercicio físico, dolor de cabeza, en las niñitas adolescentes la menstruación, o alimentos específicos, y en el caso de este niño, marcaba los cumpleaños. ¿Ya? Cumpleaños en que solía acompañarse de consumo de muchos alimentos, muchos con y de bebidas cola. Entonces, este calendario de dolor de cabeza es una herramienta simple, de muy bajo costo, extremadamente útil. Nos permite clarificar el diagnóstico. Si estamos en un dolor de cabeza de este tipo episódico, ya evidentemente no podemos ponerle el título de una migraña crónica o una cefalea tipo, la cefalea tensional crónica. ¿Ya? También podemos pedirle que marque si lo tuvieron que ir a buscar al colegio o se debió quedarse en reposo en la cama. Por lo tanto, vamos a poder estimar la repercusión en las actividades de la vida diaria. También nos va a permitir identificar los gatillantes y también nos va a permitir medir cuántos medicamentos está tomando ese niño a la semana o al mes. Por lo tanto, vamos a poder objetivar también mejor la respuesta que tenga con los fármacos que vamos a utilizar. Y esto es importante porque este es un cuadro inicialmente descrito en los adultos, el sobreuso de fármacos, sin embargo, se ha ido describiendo en niños y en adolescentes cuando son consumidores de una cuota superior a los límites de los fármacos más frecuentemente usados para los episodios agudos. Y estos son habitualmente antiinflamatorios no esteroidales como el ibuprofeno o el naproxeno. Se plantea que una cefalea por sobreuso de fármaco puede darse con un consumo superior a 15 al mes y con otros de los fármacos, por ejemplo los triptanes, ese límite es inferior. Ahora, cuando estamos frente a un niño que sospechamos un sobreuso de fármacos, es importante cuantificarlo y en eso el calendario es muy importante. También consignar qué otro tipo de sustancias consume, y en esto las bebidas cola son muy importantes porque hay niños que pueden llegar a tomar más de un litro al día de Coca-Cola y, o de bebidas cola, y tener ya ese ser un gatillante o un fármaco, una sustancia que se asocia al sobreuso de fármaco. ¿Ya? Esto es importante porque puede significar una hospitalización para privar de los fármacos que está consumiendo, para tratar el dolor, para que el niño pueda dormir y poder sacar la cantidad de fármacos que está utilizando. Esto yo diría que es menos frecuente en los niños y adolescentes, pero hay que tener en consideración que niños y adolescentes pueden aprender de sus padres, especialmente si estos son padres migrañosos, el consumo temprano y a bajo umbral de analgésico. Y son muchas de los niños, hijos migrañosos, hijos de migrañosos, cuyos padres empiezan a medicarlo. Existen dificultades diagnósticas en los niños y especialmente en los adolescentes para diferenciar migraña y cefalea tensional, porque estos dos cuadros pueden coexistir, ¿ya? Y pueden evolucionar desde niños que tienen algunos episodios migrañosos, otros de cefalea tensional. Puede ser difícil la descripción del cuadro y por lo tanto difícil tener un perfil claro de la ocurrencia de estos dos episodios y muchas veces podemos enfrentarnos ante un dolor de cabeza que vamos a catalogar como mixto, en que van a coexistir episodios migrañosos con o sin aura con un dolor de cabeza tensional. Y este es un caso que es un ejemplo de eso y que además es muy a mí me enseñó mucho, ¿ya? Esta es una niña de 13 años con una cefalea episódica, con foto y fonofobia, en ocasiones con aura visual desde los 4 años. O sea, una migraña ya con aura característica, pero en el último año, ¿ya? Es decir, a sus 13 años, entre los episodios esta niñita empieza a tener cefalea bifrontotemporal opresiva, que es vespertina, 4 de 7 días de la semana, que va motivando consultas repetidas y consumo de múltiples fármacos, incluidos los triptanes.
Esta niña ha ido a distintos neurólogos, ha tomado como preventivo los fármacos que habitualmente se utilizan, el propranolol, la flunarizina, que produce algo de aumento de peso y por lo tanto muchas de las niñas que dejan de tomarlo, o el topiramato, que es un fármaco antiepiléptico que también se utiliza como preventivo de migraña, pero que tiene algunos inconvenientes, como que en dosis mayores produce algún grado de compromiso cognitivo con un enlentecimiento o baja de atención. Pese a todo esto preventivo y pese a estar con fármaco, esta niña mantiene la frecuencia de episodios entre 1 a 2 al mes y baja el rendimiento escolar en séptimo básico. Dijimos que entre las banderas rojas del dolor de cabeza está la baja de rendimiento escolar y por lo tanto uno inmediatamente se alerta si no estamos ante un cambio de patrón y ante una niña que si bien tenía dolor de cabeza migrañoso, también puede agregarse a alguna otra causa, incluido un proceso expansivo intracraneano. Entonces llega a verme por una tercera opinión, en realidad era bastante más que la tercera, iba por la quinta, y la mamá, que era migrañosa y que había sido sometida a distintos tipos de tratamiento con los nuevos fármacos y con toxina botulínica, viene buscando que pasemos a esos tratamientos. ¿Ya? Y ella señala que no le importan los costos, ella sabe que tiene resonancias normales y cuando yo le insisto en que hay que hacer anamnesis y trato de profundizar la historia escolar y el calendario, ella inicialmente se molesta, ¿ya? Porque considera que para lo que ella viene yo estoy demorando el abordaje terapéutico, ¿ya? Sin embargo, ¿ya? Cuando uno hace la anamnesis, se encuentra con que es una niñita sana, salvo que tiene evidentes dificultades en atención y la memoria de trabajo, o sea, uno empieza a hacer un examen como el que hace por el motivo de consulta de los problemas escolares, tiene dificultades en la comprensión lectora, tiene una disortografía, como veíamos en el niño que describía su dolor de cabeza, que tiene una historia sugerente de dislexia, aunque en séptimo básico quedan poco de los elementos específicos, tiene además elementos de un trastorno del ánimo, tiene un déficit de vitamina D y uno empieza a hacer un abordaje con multidisciplinario, con otros especialistas, con psiquiatra, con psicóloga, y el tratamiento finalmente implementado en ella es totalmente diferente a lo que esperaba la mamá cuando llegó a consultar. Dado que tenía un déficit de atención y de memoria de trabajo, y que habían elementos suficientes para plantear un déficit atencional, se inició manejo pedagógico, se indicó metilfenidato para el déficit de vitamina D, se indicó suplementación, ojo porque la vitamina D se describe como uno de los preventivos más inofensivos para indicados en cefalea. La psiquiatra empezó con sertralina y al cabo de un tiempo había remitido la cefalea opresiva. Los episodios migrañosos se habían reducido en frecuencia con otro preventivo de baja toxicidad que es la riboflavina, que vamos a ver que la riboflavina en dosis alta actúa en una serie de procesos que tienen que ver con cadena respiratoria mitocondrial, metabolismo de vitamina D, el metabolismo del glutatión, de la homocisteína, y está utilizándose con estudios tanto en enfermedades progresivas neurológicas como el Parkinson y también en migraña. Por lo tanto, este es un caso que enseña bastante de que frente a un niño con dolor de cabeza, este niño puede tener otros problemas y que son los problemas escolares lo que empiezan a actuar como gatillante en cuanto a aumentar la frecuencia y hacer evolucionar hacia cuadros crónicos. En los pacientes pediátricos, uno tiene que tener especial cuidado con obviamente el sobreuso de fármaco, también tener presente la fuerte asociación con los trastornos de aprendizaje y también con un dolor de cabeza que encubra un problema mayor. Y así creo que todos los neuroniños por largo tiempo con dolor de cabeza que no mejoran con distintos esquemas terapéuticos y que finalmente estamos pasando por alto problemas escolares o cuadros mucho más serios como el maltrato, la negligencia o el abuso.
Por lo tanto, el desafío en estos casos es no distraerse solo o no enfocarse solo al dolor de cabeza, sino también a todo lo otro que le está pasando al niño y detectar y tratar el problema de fondo, porque si no, difícilmente vamos a tener resultados en el manejo del dolor de cabeza. Voy terminando con unos casos muy breves que la verdad es que han implicado para mí grandes aprendizajes y creo que es importante compartirlo, de distintos tipos de dolor de cabeza que a uno lo van consultando en distintos periodos. Esta es una niña de 10 años que me tocó conocer en un turno de neurología de urgencia. En el año 2010, ella había tenido su primer episodio de dolor de cabeza occipital, y eso es importante porque el dolor de cabeza en esa ubicación constituye una bandera roja. Había consultado en una primera vez, después tiene varios episodios, persiste un dolor de cabeza en esta misma ubicación, consulta el servicio de urgencia, le encuentran descarga posterior, diagnostican una rinosinusitis y lo tratan con antibiótico. Como este cuadro no mejora, van al otorrino, se hace una escáner de cavidades paranasales, hay un poquito de velamiento, como se ve en muchos niños en el invierno o en los niños alérgicos. El dolor de cabeza aumenta con los movimientos de cabeza y ahí ya en agosto se agregan náuseas matinales. Esta niñita, como le habían dicho que era alérgica, va al broncopulmonar y el broncopulmonar diagnostica una cefalea por una rinosinusitis con un asma inducido por el ejercicio y se le deja otro esquema antibiótico, ¿ya? Me toca conocerla en septiembre, en que el dolor de cabeza ya ha aumentado en frecuencia e intensidad, ha llegado a ser 8 de 10 los últimos días. Y en la evaluación neurológica, desgraciadamente, aparece un edema de papila que acompaña esta anamnesis que ya tiene varias banderas rojas, una cefalea en ausencia de cefalea previa, que ha tenido una severidad progresiva, consistentemente localizado occipital, el dolor la va comprometiendo y es mayor temprano en la mañana. Con estos hallazgos al examen, con un piramidal, evidentemente el diagnóstico acá es de una cefalea secundaria progresiva. Hay signos de una hipertensión intracraneana, un piramidal izquierdo, y la primera posibilidad por la edad es descartar un proceso expansivo intracraneano que efectivamente se confirma y que en la primera imagen es un escáner, se ve distorsionada la fosa posterior, y más acá tenemos la resonancia en que hay una completa distorsión del vermicerebeloso y hay un proceso expansivo sólido quístico en este vermi y que va disminuyendo la amplitud del cuarto ventrículo, ¿ya? Las posibilidades que se plantean en ese minuto, un tumor de tipo 1 ependimoma, el riesgo es por la hipertensión intracraneana que se enclave, por lo tanto, en urgencia el neurocirujano instala una derivativa ventrículo-peritoneal y va posteriormente a extirpar este probable ependimoma. Entonces, este es un diagnóstico que se hizo en este caso tras meses de síntomas y varias consultas a distintos especialistas. Entonces, ¿en qué fallamos acá? ¿En qué fallamos los doctores o en qué fallamos en el abordaje? ¿En qué nos faltó investigar dirigidamente en la anamnesis? Que este era un dolor de cabeza en ausencia de cefalea previa, que la severidad había ido aumentando, que este dolor occipital y consistentemente localizado era un signo de alarma y que evidentemente el dolor de cabeza había empezado a comprometer el funcionamiento de este niño y era mayor más temprano en la mañana. Esta paciente no había tenido fondo de ojo sino hasta la interconsulta neurológica en septiembre, por lo tanto no sabemos si esos hallazgos del edema de papila se habían producido en la última, en el último periodo o ya estaban presentes en alguna de las consultas anteriores. Desgraciadamente, esta es una niña que falleció 2 años después. Entonces, ante un dolor de cabeza y consultas repetidas, o varias consultas médicas, uno tiene que reexaminar, ¿ya? Por mucho que hayan examinado muchos otros especialistas antes. Y este es lo que nos enseña el dolor de cabeza y la piel. Este es un niño con dolor de cabeza episódico, sin aura,
ya pulsátil con fotofonofobia, o sea, uno diría desde los 4 años que tiene una migraña, pero a los 5 años tiene un trauma menor, se golpea en un juego de su colegio y hace un estatus epiléptico no convulsivo como debut de una epilepsia y queda con una parese braquial derecha. Lo interesante es que cuando uno lo mira, es un niño que tiene una extensa hemangiomatosis y que este niño había nacido con esto y le habían dicho, como las imágenes eran normales al nacer, era que no tenía ninguna otra alteración, en particular un cuadro que se llama Sturge-Weber y que puede cursar con este tipo de manifestaciones. Ahora, es importante porque este niño había sido operado de un glaucoma y el glaucoma es el otro elemento que es uno de los signos característicos de este síndrome. Entonces, no fue sino hasta que hace este golpe en la cabeza y se produce este estatus convulsivo que no se detecta esta clara asimetría entre un hemisferio cerebral y otro, con una vasculatura mucho más importante en el hemisferio, en la zona parieto-occipital izquierda y con una zona isquémica. Y esta es la maraña, ¿ya? Porque este es un cuadro que no es hereditario, es esporádico, en que hay una persistencia de los vasos fetales, que son unos vasos fetales de menos buena calidad, que tienen solo dos capas, muy propenso a vasocontraerse y por lo tanto muy proclive a la isquemia. Y por lo tanto estos niños pueden cursar con migraña y con accidente cerebrovascular migrañoso. Y lo importante es que hay un tratamiento que puede reducir los episodios de isquemia y que es la aspirina. Y cuando ustedes revisan el tratamiento de la migraña o de las cefaleas primarias, van a encontrar que los niños no hay que usar aspirina, salvo en algunas condiciones particulares como son estas, ¿ya? La aspirina en el Sturge-Weber va disminuyendo los episodios isquémicos y por lo tanto es el tratamiento de elección. Por lo tanto, la aspirina no está prohibida en todos los niños con dolor de cabeza y se usa claramente en dos cuadros que pueden cursar con eventos isquémicos, como son este cuadro, el Sturge-Weber y el síndrome de Moya-Moya. Con este caso, este otro caso que genera muchos aprendizajes, una niña de 13 años con cefalea episódica, con náuseas, vómitos, fotofonofobia, o sea, elementos de una migraña, y que era controlada por pediatra, por neurólogo, por psiquiatra y por endocrinólogo. ¿Por qué? Porque esta paciente tenía ya algunos síntomas catalogados como parte de una anorexia nerviosa, tenía bajo dificultades escolares y además una talla baja, ¿ya? Y tenía familiares con migraña, diabetes, talla baja y problema al corazón, y ingresa por un accidente vascular, pero un accidente vascular raro, ya que excede un territorio vascular. En el escáner se ven estos patacones de calcio, que son las calcificaciones, y que corresponden a calcificaciones del hipoparatiroidismo, que es un cuadro que se asocia a este cuadro que vamos a ver, y que se asocia también a retinopatía, a hipoacusia sensorioneural. Y acá una de las secuencias específicas que uno a veces puede solicitar en la resonancia, que es una espectroscopía por resonancia, muestra esta W invertida, esta W, ya que corresponde a un pic de ácido láctico. Esta es una de las causas metabólicas, entre comillas, de migraña y es una encefalomiopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios tipo accidente cerebrovascular. Tipo porque no es directamente un fenómeno vascular, sino un fenómeno metabólico que excede un territorio vascular. El aprendizaje con esta niña es que uno tiene que plantear migraña o cefalea tensional solo cuando ha seguido al paciente el tiempo suficiente para estar convencida que no se trata de una causa secundaria y si uno encuentra cualquier alteración del examen neurológico o físico como talla baja, tiene que volver a pensarlo. Termino con este caso que releva la importancia de la anamnesis. Esta es una niña que tiene 5 años, que consultó por un dolor de cabeza pulsátil. ¿Cuántos años tienes tú? Cinco. Y cuéntanos qué te pasa. Me duele la cabeza y me la mareo cuando hago deporte. ¿Y eso cómo es? ¿Qué te viene primero?
el dolor de cabeza. Ya. Y después el mareo. Ya, ¿y cómo es el mareo? Es como que se me da algo vuelto. ¿Qué es lo que se te da vuelta? No sé. ¿Las cosas? Sí. ¿Y qué haces tú cuando te duele la cabeza? Me voy a sentar al arbolito. ¿Al arbolito de dónde? Del colegio. Ya, ¿y esto te pasa todas las veces que haces deporte? Sí. Ya, ¿y después de cuántas vueltas te empieza a doler la cabeza? Después de 6 vueltas me empieza a doler. ¿6 vueltas a la cancha? ¿6 vueltas? ¿Sí? No, pero 6 vueltas de zigzag. Ya. Y después saltar. Y después... Ya. Ahí me da el mareo y el dolor de cabeza. Ya. Muy bien. Oye, ¿y algo más que te pase? No. ¿No? ¿Qué parte de la cabeza? ¿Qué parte de la cabeza? Esto de acá en medio. Ya, ¿y cómo te duele? ¿Como que te aprietan o como un tambor como que ahí? Me aprieto. Ya, ¿y se no se te va para ningún dolor? ¿Para ningún lado el dolor? Uh-uh. Si tú tuvieras que ponerle una nota al dolor, de 1 a 10, en que 10 es muy fuerte y 1 es poquitito, ¿qué nota le pondrías al dolor? 6. ¿Y has visto con qué se te pasa el dolor? Cuando me voy a sentar al arbolito. Cuando te vas a sentar al arbolito. Muy bien, gracias. Entonces, esta es lo bien que puede dar la anamnesis a una niña pequeña. Y el relato de ella corresponde claramente a una cefalea primaria por esfuerzo físico, que sin embargo requiere descartar otras condiciones, otras causas secundarias, como una hemorragia sarcoidea o una disección arterial. Sin embargo, este es un dolor de cabeza pulsátil, que a veces es muy cortito, dura menos de 5 minutos, y que se asocia, está provocada por o ocurre solo durante o después del ejercicio físico vigoroso, y en general son episodios que duran en total menos de 48 horas. ¿Ya? Entonces, la anamnesis, tan solo la anamnesis, evidentemente esta niña tiene un examen neurológico absolutamente normal. Si este es el primer episodio, pudiera uno tener que igual hacer alguna imagen, y producto de, pero con la anamnesis y un seguimiento por un tiempo adecuado, con examen neurológico repetido, uno puede quedarse tranquila con este diagnóstico. Mensajes para la casa de esto de revisar este tema y aprender de los casos que son los pacientes a los que uno le van enseñando, es que en el dolor de cabeza la clínica sigue siendo esencial. No hay ningún examen que reemplace la historia y un examen neurológico completo. ¿Ya? La clínica es fundamental para un diagnóstico y manejo adecuado y oportuno. Ello nos lleva a hacer un tratamiento racional, o sea, evitar la iatrogenia por diagnósticos inadecuados, por tratamientos incorrectos. Uno debe pensar, reinterrogar y reexaminar, y sobre todo reevaluar en el tiempo. Un niño que partió con una migraña puede hacer otras enfermedades y uno no debe perder eso de vista. También pueden incidir en la frecuencia de los dolores de cabeza otros problemas de su vida. Y uno debe tratar de acuerdo a la evidencia y a la experiencia de los grupos de estudio. Muchos de los pacientes difíciles se tratan mejor en equipo, ¿ya? Y es así como dentro del grupo de cefalea tenemos esa oportunidad también en los policlínicos que se dan en los hospitales, donde podemos pensar en equipo muchas cabezas, podemos hacer un abordaje mejor. Y no perder de vista que los objetivos de lo que hacemos, más que estos casos que son, entre comillas, publicables, son nuestros pacientes. Muchas gracias, les agradezco el espacio y la paciencia. Uno a veces se entusiasma mucho contando estos casos, pero espero que los hayan disfrutado como yo, y estas son imágenes del programa de formación de especialista en neurología pediátrica en la Universidad de Chile. Muchas gracias, doctora, por tan bonita presentación, y que nos enseña justamente que no hay nada que reemplace justamente la anamnesis, que sigue siendo nuestro principal arma para poder diagnosticar a los pacientes, y lo otro son exámenes de apoyo que permitan reafirmar un poco el diagnóstico previo que nosotros hacemos.
Tengo una pregunta con respecto a los pacientes que presentan cefalea cuando hablamos de pacientes pediátricos. ¿Hasta qué edad uno considera al paciente como pediátrico? Durante mucho tiempo en Chile, la edad pediátrica terminaba a los 14 años, 3 meses, 3 semanas y los días restantes. Y la verdad, eso generaba grandes problemas, puesto que un niño de 15 años tenía que hospitalizarse cuando estaba, por ejemplo, en una unidad de cuidado intensivo con pacientes de 80 años que tenían una sobrevida y unas expectativas y una gravedad totalmente distinta. La edad pediátrica ya ha cambiado, afortunadamente, se ha desplazado a los 18 años. Sin embargo, en muchos países es la edad pediátrica se define hasta los 21 años. ¿Ya? Perfecto. Ahora, si uno toma en consideración la edad a la que están ocurriendo cambios muy acelerados, ¿ya? Sobre todo en las zonas del cerebro que tienen que ver con cómo vamos a llegar a ser adultos, probablemente nos quedamos cortos con los 21 años. Perfecto. O sea, hay que tener en mente que claramente los pacientes pediátricos que nosotros pensamos que uno pudiese haber dicho ya hasta los 14, 15 años, y de ahí ya es como preadolescente, y claro, uno antes derivaba entonces a los neurólogos, neurólogas de adultos finalmente. Entonces igual es como dentro de la neurología pediátrica hasta los 21 años, un poco más quizás. Sí, pero acá debo hacer un alcance, ¿ya? Que depende también de la etiología, ¿ya? Porque hay etiologías más frecuentes que ven más frecuentemente los adultos, en que probablemente vamos a tener que ver en equipo, ¿ya? Por ejemplo, los síndromes de vasoconstricción reversible, ¿ya? O todos los cuadros vasculares que son más propios de los adultos, ¿ya? Por frecuencia, probablemente la experiencia que tienen los neurólogos adultos es mayor. Por lo tanto, en esos casos complicados, uno suele apoyarse de un equipo. Perfecto. ¿Ya? Y yo creo que al revés también. O sea, pacientes, por ejemplo, con cuadros metabólicos, ya que vemos más frecuentemente los neurólogos de niños, probablemente vamos a poder aportar también en esa mirada. Yo creo que las edades, desde el punto de vista práctico, ya es importante desde el punto de vista de la racionalización de los recursos en salud. Sin embargo, cuando uno está frente a un paciente, creo que hay que pensar en el mayor beneficio, por lo tanto, constituir equipos con los que aporten más. Otra consulta con respecto a los pacientes, ¿cierto?, pediátricos, porque usted mencionó en varias oportunidades, dentro de los criterios diagnósticos, la presencia de auras. ¿Las auras son más frecuentes que se presenten en los niños o también hay pacientes que están sin aura con sus migrañas? Perdón, no entendí bien la pregunta. Que con respecto a las auras, que es una manera de diagnosticar una migraña, ¿es más frecuente las auras en los niños o también se da que hay pacientes sin auras en los niños? Yo diría que se dan ambas, con y sin aura, ¿ya? Pero frecuentemente pueden pasar inadvertidas si no las buscamos dirigidamente, ¿ya? Porque para un niño, por ejemplo, puede ser difícil, ¿ya? Describir, ¿ya? Un aura visual como las imágenes que yo les mostraba, sobre todo si son pequeños y que todavía no tienen un desarrollo del lenguaje adecuado, ¿ya? Y por eso a veces les es más fácil dibujarlo. Y por otra parte, a veces las auras son de tipos específicos no visuales, en que son mucho más difíciles de precisar, ¿ya? Y que algunos migrañosos van describiendo a edades mayores, cuando ya pueden verbalizar que, por ejemplo, ya se asocia a pensamiento más lento, a que no les salen las palabras, ya o a otras manifestaciones que les da susto relatar. Por ejemplo, que se miran la mano y la mano se la ven grande, o sea, distorsiones de la percepción visual. Entonces, yo creo que ahí uno debiera hacer una búsqueda mucho más dirigida.
y explicarle y darle ejemplo a los niños de las cosas que le pueden pasar, que son aura y que no significan que se estén volviendo locos ni que les estén pasando cosas distintas a lo que puede ser una migraña con aura. Otra pregunta, en relación al tratamiento en niños, aparte de ser cierto, haber pautas que son no farmacológicas, ¿se utiliza también en pacientes pediátricos beta-bloqueadores, uso de antidepresivos tricíclicos, como lo mencionaba en un caso ahí que una niña tenía cierto topiramato y beta-bloqueadores? Absolutamente. No me detuve en el tratamiento farmacológico, ¿ya? Porque es bastante extenso, ¿ya? Pero en el tratamiento farmacológico de las migrañas, ¿ya? Está el tratamiento agudo y el tratamiento preventivo. En el tratamiento agudo, lo más frecuentemente que se utiliza son los antiinflamatorios no esteroidales, como el ibuprofeno, el naproxeno. El acetaminofeno también puede ser una opción. ¿Ya? Y estos fármacos funcionan bien cuando son dados precozmente. Las dosis, eso es importante, porque una razón de falla o de fracaso del tratamiento son las dosis inadecuadas. Y a veces los papás piensan que hay que darle mitaditas o cuartitos y en fármacos que tienen una indicación de dosis distinta. ¿Ya? O sea, habitualmente el acetaminofeno son de 10 a 20 miligramos por kilo, el ibuprofeno de 5 a 10 miligramos por kilo, el naproxeno de 2 a 5 miligramos por kilo, todo es orales, ¿ya? Y lo importante es que hay evidencia que cuando hay náuseas y vómito, uno debiera usar o asociar un antiemético. Los fármacos específicos como los triptanes son de uso mucho más infrecuente, o sea, se señala que son de uso ocasional, ¿ya? Ahí claramente ya hay fármacos que están que hay menos experiencia en niños por cuanto hay menos tiempo de uso o menos estudio. El risatriptán, por ejemplo, está aprobado de uso para niños de 6 años y más, y eso fue el 2018. Los derivados del ergot, la ergotamina, que fue durante mucho tiempo una herramienta terapéutica muy usada en las migrañas de los adultos y que desgraciadamente genera muchas complicaciones, no la usamos prácticamente en los niños ni en los adolescentes, especialmente por especialmente en los síntomas de migrañas vértebro-basilar o en las jaquecas complicadas, en que se supone que puede haber algún grado de vasoconstricción como uno de los fenómenos que es parte del proceso fisiopatológico en migraña y que por lo tanto no debiéramos usar algún fármaco que pueda aumentar esa vasoconstricción. ¿Ya? Perfecto. Tengo dos preguntas de aquí de los espectadores. Uno es, dice, características preventivas en cefaleada de vitamina D. ¿Es eficaz solo en niños, adolescentes? A ver, la vitamina D se ha invocado como un tratamiento preventivo, ya no solamente en niños y adolescentes, sino que también en adultos. Ahora, es difícil, yo creo que en Chile, determinar una causalidad estricta porque la incidencia de déficit de vitamina D en nuestro país, especialmente de la cuarta región al sur, es muy alta, ¿ya? Ahora, como norma, cuando uno, cuando por lo menos yo me enfrento a un niño con dolor de cabeza, ¿ya? Trato de, junto con hacer el examen completo, descartar, ¿ya? Otras condiciones. ¿Ya? Y entre eso está la deficiencia de vitamina D y los suplementos, ¿ya? Y suelo observar o pedirle al niño que haga un calendario de dolor de cabeza por lo menos 1 o 2 meses con el suplemento de vitamina D tratar de definir si efectivamente hay una disminución en la frecuencia de los episodios. La verdad es que no me ha pasado muy frecuentemente, aunque en las revisiones de tratamiento preventivo está indicado el uso de vitamina D. Otra pregunta, dice, en el caso de la niña con episodios de dolor de cabeza, comenzó a tomar metilfenidato por el tema pedagógico.
Personalmente he tenido pacientes que acuden mencionando que después de días de consumo de Aradix presentan episodios de dolor de cabeza coincidentes. ¿Existe una relación comprobada? ¿Cómo equilibramos ambos aspectos? Esa es una muy buena pregunta porque dentro de los efectos adversos del metilfenidato efectivamente se describe el dolor de cabeza, ¿ya? Sin embargo, ¿ya? Eso ocurre en un porcentaje bajo de los pacientes que inician tratamiento con metilfenidato, ¿ya? Y yo les recomiendo antes de, por ejemplo, descartar el uso de metilfenidato en un niño que le ha producido dolor de cabeza y que es un niño que tiene clara indicación de su uso porque tiene un déficit atencional que afecta la escolaridad, actividad de la vida diaria, etcétera, ya preguntarle cómo se está tomando el medicamento, preguntarle porque muchas veces empiezan a pasarle cosas ya que no necesariamente que pueden constituirse en gatillantes de dolor de cabeza sin ser directamente el metilfenidato. El metilfenidato produce inapetencia. Entonces hay niños que no comen nada desde el desayuno hasta la tarde, ¿ya? Y ahí les duele la cabeza, ¿ya? Y probablemente ya hay puede haber una relación con el ayuno de muchas horas, ¿ya? Que se suma a la administración del medicamento. Entonces allí uno trata primero de ser enfático en que el medicamento se usa después del desayuno, que aunque el niño no tenga apetito, tiene que cuidarse de mantener hidratación y alimentación, o sea, de tomarse una colación ingesta de agua, ¿ya? Y que no debieran pasar más de 4 horas sin alimentarse, ¿ya? Perfecto. Ahora, este caso que yo mostré es muy interesante porque justamente cuando, por la mención de quien hace la pregunta, ya pudiéramos caer en el riesgo de dejar de tratar déficit atencionales, ¿ya? Sin embargo, en esta niña claramente, ¿ya? Lo que predominaba, ¿ya? Era el problema escolar sumado al trastorno del ánimo, ¿ya? Perfecto. Y claro, en ese caso me imagino que también, ¿cierto? El hecho de tener déficit atencional, me imagino que provoca una suerte de estrés, ¿cierto? Interno también como competición con sus pares del colegio, ¿no? Y que puede ser que esté ese estrés provocando también algún tipo de gatillante como cefalea tipo tensional en ese paciente. Y el estrés es un gatillante tanto de migraña como de cefalea tensional. Ahora es interesante porque el caso de esta niña es bastante clásico. Es una niña inteligente que pese a haber tenido un trastorno de aprendizaje, una dislexia, logró con su inteligencia compensar hasta séptimo básico. En séptimo básico, habitualmente hay un aumento muy importante de la carga académica. Y si ustedes ven los contenidos del séptimo básico actual que están teniendo nuestros niños, ya es llamativo porque probablemente equivale a lo que nosotros aprendíamos en enseñanza media, ya, y en los últimos años de enseñanza media, con un volumen de contenidos muy alto. Entonces, ahí, por más que el niño sea inteligente, ya con un déficit atencional empieza a acusar ya esta incapacidad de manejar toda la cantidad de información que tiene que manejar. Y ahí aparece la baja de rendimiento escolar. Entonces, en séptimo básico, muchos niños son los que cuentan que empezaron a sentirse poco inteligentes y que después del inicio del fármaco sintieron que habían recuperado su rendimiento. ¿Ya? Perfecto. Creo que son esas todas las preguntas que tenemos por hoy día. Quería agradecerle, ¿cierto? Su muy buena disposición y por la gran interesante charla que tuvimos hoy día de cefalea, ¿cierto? En niños, porque nos da una pauta de cómo poder abordar y también cuándo tenemos que derivar justamente ante estos síntomas que relatan muchos pacientes, que finalmente puede ser que no nos lleguen como primera consulta, pero puede ser que en algún caso, ¿cierto?, puedan llegar como primeras consultas y poder derivarlo, ¿cierto?, de manera oportuna. Muchas gracias, doctora. Así que Gracias. le doy las gracias nuevamente en nombre de la sociedad y bueno, nos veremos entonces a los participantes de estas charlas para el día 14 de enero. Ya tenemos otra charla que es dolor miofascial, cráneo cervical. Cómo abordar ese tema. Muchas gracias, doctora.